Bienvenidos a un más canal, en esta ocasión más Genshin Impact. Por un momento llegó Juan Castarrel. Vamos a hacer la misión de mundo de Virgil. A ver qué sucede con él. Hola, hermosa dama. Hoy hace un espléndido día, ¿no cree? Soy Virgil. Virgile, pero le voy a decir Virgil. Listo para servirla. Es un honor conocerle. Yo soy Caxia, lista para servirle. Hola, yo soy Caxia y esta es mi amiga Paimon. Hola, Virgil. Oh, qué nombres tan ilustres. Bienvenidas a la corte de Fontaine. Es un honor para mí poder conocerlas. Ay, Paimon no sabe si va a poder seguir hablando así mucho más tiempo. ¿Cómo sabe que no somos de aquí? Por la ropa, seguramente. No hace falta más que verlas para saber que son una... son unas pueble. ¿Qué rayos es pueble? ¿Es un insulto? ¿Pueble? Quiero decir, seguro que ustedes no se restringen únicamente al sosiego y en... pues sí, sosiego y el primor de las luces urbanas. Y que acostumbran a escudriñar los páramos a los que no llega el fulgor de las metrópolis, tal y como hacen los heroicos personajes de las óperas. Sí, has dado en el clavo. Caxia es una aventurera nata, así que siempre apunta hacia las estrellas y el abismo. Lo sabía. Si son del gremio aventureros, seguro que no son más que unas pobreto. ¿Pobreto? Quiero decir, seguro que son unas heroínas con la determinación para descubrir todos los secretos de este mundo. Al despertar contemplan las estrellas y al dormir le dan la espalda al abismo. Si conocen la existencia de un dominio desconocido, son las primeras en auscultarlos con su rebosante valentía. Siento que me está insultando, pero me lo está ocultando con... lo está ocultando de otra manera. Sí. Buenas. Buenas, cuervo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo mío? Noté que dirigían su atención... disculpen. Noté que dirigían su atenta mirada hacia las múltiples cosas que hay por los alrededores. Es porque están estudiando y tomando nota de nuestro espléndido art decor, nuestros sofisticados mechabots y nuestro avance cultural urbano. Qué elegancia de Fontaine y qué artes decorativas tan bellas. Qué mechabots tan sofisticados. Qué cultura urbana tan avanzada. Todas esas cosas no están mal. Todas esas cosas no están mal. ¿Cuántas cosas super geniales tienen? Paimon no se había fijado en ninguna de ellas. Pero sí en toda la comida apetecible y única que hay en Fontaine. No está nada mal, ¿verdad? Fontaine tiene una larga tradición gastronómica. Sin embargo, si ustedes suelen comer
al aire libre debido a sus quehaceres de aventureras, imagino que no dispondrán de abundante tiempo para complacerse con las exquisitas con la exquisita gastronomía de Fontaine, ni para deleitarse con un fastuoso de la tarde. Bueno, tú tampoco es que parezcas muy ocupado, muy acaudalado. Estimada amiga, deberías saber que la auténtica riqueza no está en el exterior. Oye, Caxia, no digas eso. Paimon cree que Virgil tiene alguien tiene algún encargo para nosotras. Fantástico, maravilloso, espléndido. Díganme, ¿han oído hablar de la leyenda del tesoro de la Cruz de los Lirios? ¿Qué es eso? Permítanme explicarlos. Se trata de una leyenda que lleva siglos circulando por la corte de Fontaine. Antiguamente existía una asociación secreta llamada Orden Cruz de los Lirios, a cuyas filas entraban numerosas celebridades y personalidades de clase alta. Bajo ese nombre de Orden, en realidad conspiraban para derrocar a nuestra patria. Al final, su conspiración saltó a la luz y los miembros de la Orden se ensalzaron en una violenta pelea contra las unidades de élite de la oficina judicial, bajo cuyas manos fueron derrotados. Sin embargo, estimadas amigas mías, aquellas personas pertenecían a la clase más alta de Fontaine, por lo que en sus manos concentraban una enorme riqueza. Lo que se me hace curioso, en otras naciones los herreros trabajan y en Fantin no trabaja, solo está ahí para cobrar. Ah, sí, porque usan máquinas. Pero piénsalo de otra modo, piénsalo de esta forma. Tienen que programar la máquina con la temperatura adecuada, escoger el mineral adecuado para utilizarlo. Más que el trabajo físico, creo que es supervisación de que el trabajo sea bien hecho y que la calidad de los productos sea bueno. Sí, seguramente. Y seguro que también tenían un super tesoro oculto en algún sitio. Y si abres ese tesoro, ¡pum! Estará lleno de moras. Brillantes y relucientes moras. Correcto. Querían derrocar nuestra hermosa Fontaine. Y para ello, amasaron la fortuna que se podía decir que tenían más dinero que el mismísimo Acontejeo. Sin embargo, nadie encontró nunca esa fortuna. Entonces, si encontramos el tesoro de la Cruz de Lirios, ¿seremos asquerosamente ricas? Asquerosamente ricas, qué demencia. Un razonamiento impecable, estimada Paimon. Con ese dinero y el control del Cintie, ejemplo, quiero decir, tras unas amplias perspicacias, he encontrado tal base de la Orden de la Cruz de Lirios. Está en las ruinas subterráneas que hay en las afueras. ¡Oh, vaya! ¿Qué sucede, estimada Caxei Paimon? Solicito con toda sinceridad su asistencia como mis socias, para que se adentren conmigo en las profundidades del agua y busquemos juntos el tesoro perdido. El agua de Fontaine es distinta a la de las otras naciones, pero Paimon sigue traumatizada por estar bajo el agua desde antes de que la pescaras, Caxia. No te preocupes, Paimon. Yo estaré contigo. Bueno, si tú lo dices. Permíteme. ¿Puedo prepararles unas escafandras de buceo? A ver. ¿Qué tallas tengo para ti? No hace falta.
Las personas con visión pueden moverse libremente bajo las aguas de Fontaine, pero en cuanto a usted, estimada Caxia, no quiero cuestionar sus habilidades, pues es usted una aventurera veterana que conoce perfectamente sus límites. Pero yo no poseo las mismas capacidades, por lo que dependo de las avanzadas tecnologías de mi amada patria. ¿Y bien? ¿Partimos? Bien, tú adelante. De acuerdo, vengan conmigo. Cuervo Nuestro silencioso. Destino no está muy lejos de la corte de Fontaine. Fantin sería la ciudad más avanzada tecnológicamente con sus máquinas de engranaje y tengo la sensación que la ciudad del Arconte Pairou será más atrasada en tecnología, será más como las tribus en África. Tal vez sea más unga bunga. ¡Fuerza! ¡Pelea! Wow, parece muy pesado y asfixiante. En realidad, dentro puedes poner flores heladas envueltas en tela para que baje la temperatura. Y en cuanto al peso, probablemente se solucionará en cuanto lo pongamos bajo el agua. No hay tiempo que perder. Vámonos, amigas. Okay. Ok, vamos. ¡Uy! Me encanta hacer eso. Es aquí, ok. Debe ser esto. Vamos. Hay otro acá, ok. La exploración de Fontaine y eso demás lo voy a hacer hasta que después. O sea, todavía no voy a hacer la exploración ni nada. Primero voy a hacer misiones y cosas así por el estilo, pero. Más arriba, ok. Es por aquí, me lo pasé. No, pues no era ese, bueno, no importa. Ya sé. Ahora sí, bajando. A usted, véngase. Que tú andes a nadar. Tú ven conmigo. Por si las dudas. Ups, ¿no era eso? Acá, ok. A los cofres y todo, a menos que tenga que abrir algo o hacer algo. Ok. Ups, no era eso. Hablando de atacarme. Los voy a matar, pero no voy a agarrar el cofre. Porque los videos de exploración, los streams de exploración son distintos. Pudiera ser. ¿En serio? Esquivo. Bien, me di. Ok. Abramos esto. Perfecto.
Voilà. Ah, Silver, como puedes ver, yo soy un poco más calmado que los demás, streamers. Soy como... Ah, me río y todo lo demás. O sea, puedo reírme, puedo hacer bromas y todo lo demás, pero... No sé, como... ¡Wow! Black. O algo así. No salgo. No, nada así. Bien, yeah, perfecto. Lo digo porque no sé si a la gente le aburre como soy. Tiene el ramo. Me equivoqué de lugar. Dice, explora las ruinas del lugar de reunión. Ok, espérese, me faltó algo. Ups, no era eso. Esto de aquí. Ah, ya, me falta otro acá. Me equivoqué, necesito la... el poder de la... Ok. Gracias. Vamos por aquí. Ah, más abajo seguramente. Vamos. Ups. Estoy muy cerca. ¿Qué es eso? ¿Son recolectables? Sí, son recolectables, ok. Ok, nada más. ¿Qué más tengo que explorar? Ok, supongo que estos... Ah, tengo que cortarlos. Vamos. Ah, que voy a agarrar los cofres. No pierdo nada, sí, verdad. Vámonos. Ya me cansé de eso, ya me cansé de que estén ahí así como... Ah, rayos, tengo... Lleno lo... Ah, sí, tenía que abrir los cofres, tenía que interactuar con los cofres, ok. Fuerza, tenía que interactuar con los cofres. Ok, tengo lleno el mi refinamiento místico que me decía. Voy a ver con un ataque normal o cargado, obtienes un aumento que okay, no es esto.
No molesta. ¿Listo? No molesta por mientras. Ok, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es venir aquí. Oh, ok, no, esto no. A ver si puedo fortalecer esta. Sí. Luego utilizar esto. Listo, así. Voilà. Listo. Y tenía que interactuar por fuerza con los cofres. Ok, vamos. He visto algo aquí, pero no estoy seguro. Ah, es solo un espejo. O es solo un vidrio. Una ventana. No lo he dicho. ¿Puedo recolectar esto? No, son solo pececitos. ¿Esto? Ok, podemos tocar este... Los cofres está la llave, ok, eso era el punto. Wow, wow, wow. Hey. Déjenme en paz. Arre, lo agarré. No le importa al menos. Como si fuera un gran problema. Déjenme atacarme. Vamos, vamos, hacemos. Voilà. Ok, hay un teleporte por acá. Dice, explora en busca de pistas, ok. Déjeme en paz. Ah, ahora se corre, ¿ah? No lo veía corriendo. No te veía corriendo. Ok. Al del agua y habla con Vivian, ok.
más mejor. A ver, me saltó. Ok. Dice, ¿cómo se abrirá esa puerta que hay en el agua? Bueno, sigamos avanzando. Esta debe ser la base de la orden. Esta debe ser la base de la orden esa. No está nada mal. Hay libros por todas partes de la cierta atmósfera. Le da una cierta atmósfera de estudio. Quiero pensar que era una sociedad secreta que conspiraba para derrocar a Fontaine. ¿Sí? Estimada Paimon, ¿sabías que una vez alguien dijo, el conocimiento es poder? Pues ese es el caso de la Orden Cruz de los Lirios. Esa frase era aún más verdadera. Hay de entender que un gran conocimiento conlleva un gran poder. Cuando tienes tanto poder en tus manos, solo hay una única vía. Paimon no entiende muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra, pero tú eres de Fontaine, Virgil, así que lo sabrías mejor. Paimon te cree. Además, esa gente investiga cosas muy misteriosas. Paimon vio máquinas que no parecían típicas de Fontaine. Qué cosas tan molestas. Lo he visto en el desierto de Sumeru. Con los recursos que tenía la Orden de la Cruz de Lirios, conseguir estas cosas no sería ningún problema. Al fin y al cabo, en sus manos tenían una enorme riqueza. En nuestras aventuras, nosotras también hemos explorado muchos dominios y visto cosas increíbles. Claro, seguro que también han encontrado numerosos tesoros, ¿cierto? Por supuesto. Interesante. Le quiero decir, increíble, mis buenas amigas Caxia y Paimon. Él está ocultando algo, nos está manipulando de alguna forma. Y ni nos ve, no sé, siento que las palabras que dijo al principio eran insultos. De como pobre o gentuza, o algo así. Es una lástima que este sitio esté inundado. Paimon está seguro de que aquí debieron de haber ocurrido muchas cosas y de que hicieron descubrimientos muy interesantes. El nivel del agua ha subido a lo largo de la historia en nuestra nación y según la predicción del Instituto de Ciencias de Fontaine, en el futuro seguirá subiendo. Tal vez todo Fontaine acabe sumergido bajo el agua. Pero eso es terrible. Toda la comida deliciosa quedará sumergida y se acaba y se echará a perder. Ay, bueno. Recemos para que en el futuro nunca ocurra algo así. En el futuro. ¿A mí qué me importa eso? Para entonces ya me habrán comido los gusanos. Así que, ¿por qué tengo que preocuparme por la gente del futuro? ¿Qué relación tienen Fontaine y la gente del futuro conmigo? Presentaría mis respetos a mis padres y hermanos porque me trataron bien, porque son mi familia. ¿Pero qué ha hecho la gente del futuro por ti y por mí? Nada, ¿no crees? Pero está siendo muy extremista. Y eso es justamente lo que diría en cuanto al tema del nivel del agua. Si fuera una persona sin ningún tipo de responsabilidad social y patriotismo. Ah, esa gente me da asco. Ok, eres tú, nos estás engañando, estás mintiendo entre dientes. Bueno, lo siento, me estoy yendo por las ramas. Tiene que haber una forma de abrir la puerta de ahí abajo, así que busquemos pistas o alguna llave en los alrededores. Yo también buscaré por ahí información que pueda servirnos, estimadas amigas. Sí, no mientas. Ok, Virgil, para ver. Ups. Dice, vamos.
Pero si esto es del Instituto de Filosofía Natural, ¿hemos venido al sitio equivocado? No sabía que aquí habría este tipo de cosas. Interesante. ¿Puedo usarlo contra Som y puedo usarlo contra Som? Contra Somi y los suyos. Contra Sony y los suyos. Creo que podríamos usar este laboratorio. Pero pongamos un poco de orden primero. Interesante. Okay, ya vengo. En los míos voy al baño. Ya vengo. Toque cítrico.
Estaba leyendo todo eso y no me di cuenta que mi micrófono estaba apagado. Ups, pero lo hayan podido seguir un poco. por supuesto, voy por aquí. Por supuesto, mi intervención en la conversación se limitó a eso es una propuesta brillante, ¿y eso cómo se hace? Pero él es una persona brillante. Siento que es alguien totalmente diferente a quien conocía dentro del laboratorio. Además, su hermana pequeña seguramente es más lista que yo. Un asistente de investigación. Supongo que estar enfermo no es tan aburrido, como yo pensaba. Aún así, espero poder regresar pronto al instituto para ayudar. Ya tenemos recibido las máquinas extra. Las anteriores no las pudimos utilizar porque estaban completamente desmontadas. Pero gracias a ello pudimos entender muchas cosas, según dijo él. Al parecer, utilizan los elementos de las líneas ley para activar, no sé qué cosa. Pero que no podemos recrearlas con el nivel de precisión industrial y ciencia material con el que contamos ahora mismo. Les ayudé a recopilar los datos en un informe, pero todavía hay mil cosas que no logro comprender. Al parecer, mucha gente está descontenta porque Alain tiene muchos más recursos de investigación que los demás. Pero yo pienso que todo el mundo es más inteligente que yo. Así que deberíamos llevarnos todos bien para hacer de Tebat un mundo mejor. Su hermana dijo que algunos de sus amigos están tratando de acceder al instituto. Estoy deseando conocerlos, sin síntomas evidentes. Nos unimos al laboratorio como nuevos compañeros. No obstante, cada vez entiendo menos de las cosas que discuten aquí. ¿Cómo es posible que conozca todas las palabras que utilizan al conversar, pero que al juntarlas en oraciones no comprenda nada de lo que están diciendo? Tengo que buscar consolación en muchachos más jóvenes que yo, como Jacob. Jacob está aquí entonces. Siento que he perdido todo el respeto que un adulto debería tener. En cuanto a la investigación de las máquinas primigenias, al final decidimos llamarlas así. En cuanto a la investigación de las máquinas primigenias, al final decidimos llamarlas así. Alain y Rene planean utilizar las energías Penuma y Ocia para crear un nuevo núcleo cinético. Se aprecian síntomas leves. Curioso. Creo que hasta ahora yo también he contribuido, ¿verdad? Tal vez, quién sabe, amigo mío. No tengo idea. ¿Pero parece que estoy grabando? Sí, estoy grabando, ok. Fui de picnic con Alain, su hermana pequeña, René y Jacob. Aunque se supone que íbamos a realizar una investigación de campo, en realidad la hermana de Alain y yo habíamos pedido al instituto que organizara algo porque pensábamos que no tenía más vida, porque no teníamos más vida más allá de la investigación. Aunque Patrichor es un pueblo donde no hay nada divertido que hacer, el paisaje es muy bonito y hasta es posible contemplar las cataratas. Para esta ocasión tan especial me traje un daguerrotipo, una cámara del instituto, así podremos hacer fotos. Sobre todo, me gustaría hacer fotos
de la hermana pequeña de Alain. Él siempre está ocupado y apenas tiene tiempo de estar con su apenas tiene de estar tiempo con su hermana. Él siempre está ocupado y apenas tiene tiempo de estar con su hermana. Así que al menos tendría las fotos para darse cuenta de cuánto habría crecido. Sería una pena perderse sus pequeños cambios. Mi familia hubiera podido permitirme comprar un daguerrotipo. Estoy seguro de que mi madre me habría tomado montones de fotos. A Ren y a Jacob también les cae muy bien. Cuando están los cuatro juntos, a pesar de ser la más joven, a veces sorprende con las maneras que tendría una chica mayor. Parece que le interesan mucho las ruinas y que las estatuas de piedra y las estatuas de piedra. René mencionó algo sobre una compañía de teatro y más marcas. Y a pesar de que apenas tenemos la oportunidad de salir juntos a dar una vuelta, ellos no dejaban de pensar en la investigación, en síntomas evidentes. Hoy descansamos. La hermana de Alain y Jacob ha venido a verme. Alain y Rene parecen que se hallan en la fase más crucial de toda la investigación, así que les es muy difícil encontrar un hueco libre. En realidad, no es necesario que me digan estas cosas, pues con mis habilidades tan limitadas, yo me conformo con poder acabar una mano. Escuché que Alain y la rectora del instituto vinieron a verme por separado. Cuando estaba inconsciente, me siento muy mal porque hayan venido para nada. Seguiré tomándome días libres, aunque espero volver pronto para ayudar. Descubrí que eran estudiantes graduados del Instituto de Cruz de los Narcisos, lo cual me hizo muy feliz. Hablaron sobre la recorta, la rectora, la vicerrectora y sus aventuras. Eso hizo que me sintiera como un niño otra vez. El único detalle que no entendí fue lo del pastel que había hecho la vicerrectora, porque otras veces que lo hemos comido era más un castigo que un motivo de celebración. Tras la catástrofe, perdí el contacto con casi todos mis amigos. Me alegro de que ellos volvieran a encontrarse. Me pregunto cómo estarán. Tal vez estén intentando reconstruir el Instituto Cruz de los Narcisos. Iré a comprobarlo en otra ocasión. Otra vez hablamos de la máquina que piensa por sí mismo, por sí misma. Como la toda esta investigación me da como hecho como el con la máquina, como el Oritris, que elige los si son culpables o inocentes, que elige los veredictos. Se me ocurrió crear un daguerrotipo que también pudiera pensar para tomar imágenes de sus seres queridos mientras él está ocupado. Él, en cambio, pensó que no tenía sentido, pero que se podía usar para labores de vigilancia e investigación. Por fin lo consiguieron. La bombilla se encendió. Tuve suerte de haberme recuperado a tiempo para presenciar semejante momento histórico. Es una lástima, pero espero que René y Jacob hagan algún progreso en sus respectivos campos de estudio. Y también espero que consigan mejores ayudantes que yo, sin síntomas evidentes. Hoy descansamos. Hubo varias visitas mientras estaba dormido. Es una pena que solo haya podido leer
las cartas que dejaron. Jacob me dejó una nota en la que me invitaba al laboratorio de René y él. Parece que quieren hablar conmigo sobre algo, pero poder salir pronto de la cama. Anne me regaló flores, pero ya se había marchitado cuando me desperté. Hoy descansamos. Hoy pude salir de la cama. Aquí conocí a Alain. Un tiempo después volví a este sitio y documenté los procesos y fenómenos experimentales basándome en sus descripciones orales. Vestido de una bata blanca que claramente no le quedaba bien, él intentaba poner la máquina en marcha. René y Jacob entraron más tarde por la puerta. Alain dejó de comportarse como el genio que es y corrió hacia ellos como un niño entusiasmado. Fui testigo de la primera vez que se logró una destrucción de energía controlada. La brillante luz arrojó una sombra muy oscura y en ese momento se hizo historia. De verdad, alguien como yo estaba tan emocionado que tiré un tintero. ¿Podría ser parte de tal momento histórico? Tras la puerta cerrada estaba el laboratorio de René y Jacob. Al parecer, el acceso estaba restringido debido al alto peligro de su investigación. Estoy seguro de que sus nombres pasarán a los anales de la historia. Supongo que Alan se trasladó a otro laboratorio. Según su plan, una vez resuelto el problema de la energía, empezará a estudiar cinemática mecánica. Me pregunto, ¿cómo estará Anne y en qué clase de hermosa persona se habría convertido? No me queda mucho tiempo, así que dejaré de escribir aquí. Espero que todo salga bien. De una persona enferma. Okay. Esta es la forma de abrir un camino. ¿Cómo que esto, no? Ah, pero sí. Bien. Sí. Bien. No lo podía hacer con luz, tendría que ser con oscuridad. Fantástico. No esperaba menos de unas aventureras con tanta experiencia. Ahora podremos seguir adelante. Entrándonos en el instituto. Pero no era la orden de Cruz de los Lirios. ¿En qué quedamos? ¿Es la orden o el instituto? Solo fue una pequeña equivocación, lo siento. A propósito, disculpen lo repentino de mis palabras, pero ¿se han encontrado con algo que estuviera buscándome? ¿Se encontraron con alguien que estuviera buscándome? ¿O le han contado a alguien que nos hayamos conocido? Ah, qué curioso.
Esto es un instituto de investigación, de hecho. Pues Paimon cree que no. ¿Por qué lo dices, Virgil? ¿No será que le debes dinero a alguien? No, claro que no. Solo quería que estuvieran avisadas de que hay muchos sinvergüenzas avariciosos que también buscan el tesoro de la Orden de la Cruz de los Lirios. Para esa gente no es como, pero esa gente no es como nosotros, no tienen ningún escrúpulo. Así que siempre me he negado a colaborar con ellos. Pero como yo soy quien tiene más pistas sobre el tesoro, siempre me tienen en el punto de mira. Por eso llevaba tanto tiempo evitándolos y buscando unos socios en quienes de verdad pudiera confiar, hasta que las conocí a ustedes dos, estimadas Caxi y Paimon. Vaya, Paimon no conocía toda la historia. El caso es que me alegra de que no le hayan contado a nadie nada sobre mí. Sabía que no me había equivocado con ustedes. Son más amigas. Son unas amigas que saben guardar bien un secreto. Claro, no te preocupes, Virgil. No le contaremos nada a nadie sobre ti. Y es que no lo harán. Bueno, en marcha. Hay un tesoro esperándonos. Tesoro, allá vamos. Confío en él. En el camino. Lo cogí. Ya que no importa, vámonos. Hey, calamar asado. Un cangrejo. Si no había. Vamos. Ah, rayos, no, no hay. Necesito estas. Gracias. Bien. Explorando. Es arriba. Es arriba, ok, me equivoqué. Be a
Bien. ¡Viaméis! Listo. Por los siete, Skaxia. Qué bien sabes manejar a estos mecabots. Nos hemos topado con muchos mecanismos antiaventureros. Paimon presiente que cada vez estamos más cerca del tesoro. Entre las muchas cualidades de mi patria, las cuales son tantas como estrellas, hay en el cielo, no hay duda de que los mecabots son nuestro invento más sofisticado. Bueno, tampoco hay que exagerar. Uno de los más sofisticados. Se han estado en la corte de Fontaine. Seguro que habrán viajado en ferribús y leído de los fantástico diario de El Pájaro de Vapor. En esta nación, hasta el oficio de herrero ha sido reemplazado por las máquinas. Los de la oficina judicial no movieron ni un dedo cuando me dieron una paliza, sino que dejaron que los mecagendarmes hacerlo. Sí. Me dolió tanto que no pude hacer más que entregarme. ¿Me pegaron? Ah, no. Quería decir cuando le dieron una paliza al crimen. ¿Cómo van a pegarme a mí? Entonces la gente de Fontaine ya no tiene que trabajar y pueden vivir como les plazca. Dejando que las máquinas trabajen. ¡Wow! Los mecabots son lo mejor. ¡Qué graciosa eres, estimada amiga mía! Vale mucho más barato contratar a alguien que comprar un mecabot. Así que nada ni nadie nos quitará a los ciudadanos de Fontaine el derecho a trabajar. El derecho a trabajar. Paimon, vuelve a hacer eso que hiciste, que hiciste aquella vez. Blip, máquina, blip. Qué graciosa. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que las personas no somos máquinas. En realidad, todos los sitios a los que hemos ido tenían sus cosas buenas. Tenían sus cosas buenas. Tampoco se puede decir que Fontaine sea mejor que los demás en todo. Amiga mía, no lo dirás en serio, ¿verdad? En este mundo no hay ningún lugar mejor que Fontaine. Vamos, solo quería decir que cada sitio tiene sus cosas. Virgil, ¿alguna vez has salido de Fontaine? Llamada Paimon, ¿sabías que en nuestra nación hay un dicho que reza: todos los canales llevan a Fontaine? La gente de Fontaine no es la que tiene que ir a ver el mundo. Es el resto del mundo el que tiene que venir a ver a Fontaine. Así son las cosas. Tranquilo. ¿De verdad eso es lo que piensa la gente? Pues claro, amigas. ¿Qué tal si seguimos avanzando? El tesoro nos está esperando en lo más profundo de las ruinas. Eso. Vamos, Caxia. Estás equivocado, amigo mío. No estoy seguro que no toda la gente de Fontaine piensa de esa forma, ni siquiera. Vamos a presentar el pie. Vamos.
Ups. Ok. Era antiguo, ok. Seguimos las instrucciones de... Ok, hay alguien aquí. Sí. Hay un... Está leyendo el diario. Gracias. Ok, ahora sí puedo leer. Gracias. Ahora sí puedo leer, gracias. Seguimos las instrucciones de... Guillotín, y la investigación llegó a buen puerto. Un tipo llamado Guillotín, ¿eh? Hemos creado una meca capaz de generar energía. Aunque, para ser sinceros, el nombre de mecanismo no es representante, ya que no depende de ninguna maquinaria. Ahora solo queda esperar y ver qué tipo de resultado ofrece en el campo de la cinética. Ningún mecabot tradicional sería capaz de soportar semejante carga de energía. Incluso el niño prodigio debe tener una oportunidad para tropezar de vez en cuando. Es increíble que a alguien se le ocurriera utilizar una energía tan inestable como fuente de alimentación. Es cierto que este tipo de energía está presente en el medio ambiente, el agua y algunos organismos de Fontaine, pero siempre la habíamos considerado una amenaza latente, no un recurso potencial. Hay muchos talentos jóvenes últimamente, ¿no crees? La rectora parece encantada, pero yo creo que también se nos debería prestar la atención al resto de los mortales. No todos somos tan simplones como Eshbius. Ha recibido una muy buena valoración. Si concedieran el permiso de patente, los beneficios podrían ser inestimables. Sin embargo, ya he decidido rechazar la oportunidad. Este invento fue en su mayoría idea de Guillotín, y no puedo atribuirme el mérito. Mi familia no está de acuerdo con mi decisión, pero como ingeniero que soy, he de preservar al menos un poco de dignidad y decencia. Continuamos haciendo ajustes. La eficiencia energética ha aumentado. Parece que lo han reclutado en otro lugar. Me alegro. Si hubiera seguido por esa línea de investigación, a saber qué clase de horrores hubiera acabado descubriendo. Llegados a este punto, tendremos que retirarnos. La rectora dice que todo el mundo recibirá un puesto y un presupuesto para investigar tras la reconstrucción. Pero si fuera yo, aprovecharía para dar un cambio radical. De todas formas, con mi nivel, nadie se acordará de mí. En fin, estos días no está tan mal. Es como si me hubiera retirado. Creo que abriré un taller en la ciudad para reparar relojes de garrotipos y cosas así. Ya de paso intentaré diseñar un reloj acuático. Tal y como están las cosas, a lo mejor incluso resulte ser una mina de mora. Ok. Perfecto, amigo mío. I'll keep this close. Pongarme aquí. Sí, pongarme aquí, ¿okay?
después vengo abajo. Y es arriba, después bajo. Es un ascensor, creo. Y creo que necesito bajar para activarlo. O subir el nivel del agua. Vamos, Silly. Hey. Look at you, Boozil. Let the magic begin. Boom, boom. Okay. Vamos. Estoy en CBS, un muy buen efecto. A reward on the road. A reward in the road. Activa. Se desactiva, okay. Oops. No es nada que me hacía. Por parte de la historia, ¿ok? Vamos. Ok. Según mis propias pesquimas, aquí debe estar la cámara del tesoro de la orden Cruz de los Lirios. Y el tesoro debería estar dentro. ¡Wow! ¿Esa es la cámara del tesoro? Parece cualquier cosa menos eso. Mamu pensó que dentro estaría lleno de moras brillantes y relucientes. Estimada amiga, debería saber que igual que la auténtica riqueza no está en el exterior, el auténtico tesoro... Va, pues ya sabes lo que vas a decir. Il intikik trisit sinistik mihrikik isdimu dirikik mirikik. Bueno, yo iba a decir que el auténtico tesoro no se revela tan fácilmente, pero me gusta lo que has dicho. Wait, what? No dijo nada, creo que hubo un error en el texto o algo así, quién sabe. Paimon, aunque no tanto el tono,
He de admitir que a mí nunca se me ha ocurrido algo tan filosófico. Wait, what? En cualquier caso, nuestro objetivo es encontrar el tesoro del instituto escondido durante siglos. Y estoy convencido de que se encuentra en esta sala. Así que, vamos rápido. ¿Lo dices en serio? Pero aquí no hay nada más que unas máquinas de las ruinas rotas. Amiga mía, tus palabras hicieron mi corazón. Hieren mi corazón. ¿Cómo puedes dudar de mí si somos socios bajo la causa común de encontrar el tesoro del instituto? Tú eres un mentiroso. ¿Pero el tesoro no era de la orden? Bueno, es que la versión varía dependiendo de la fuente. Pero, estimada amiga Caxia, lo importante es el tesoro en sí. No estamos hablando de varias docenas de miles o varios millones de moras, sino de un colosal tesoro de cientos de millones que dormita en esta cámara del tesoro. ¿Cientos de millones? Y entre ellos hay objetos cuyo valor no se puede calcular ni en moras. Como por ejemplo, el legado de Sacroespada Cruz de los Lirios, capaz de penetrar en cualquier armadura y de acabar con el alma de las personas. Un arma de un poder formidable y sin iguales. Ahora no existe. ¿De verdad existe algo así? ¿Y dices que está aquí? Correcto. Pero cada segundo que estamos aquí aumenta el riesgo de que se nos adelante cualquier rufián sin escrúpulos que también esté tras él como tú. Y hablar, es nuestro tesoro. Efectivamente, Maskaxi Paimon, yo me encargaré de encontrar una vía de escape. Ustedes dos corran a sacar el tesoro. Tesoro, allá vamos. Vamos y ya. Vamos y ya, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Vamos a sus últimas palabras. Pero Caxia, ¿qué dices? Si alguien llega antes que nosotras, nos lo robará. O peor aún, nos pedirá que lo dividamos a partes iguales. ¿Robárselo es peor que dividirlo? No es eso lo que me preocupa él, me preocupa Virgil. Oh, Paimon ya lo entiende. Te refieres a que en la cámara del tesoro podría haber algún mecanismo, ¿no? Virgil. ¿Qué pasa, Caxia? No hagas nada que ni siquiera yo haría. Confiamos en ti para tener una vía de escape. No hagas nada que ni siquiera yo haría. No hay problema. Eso déjamelo a mí. Estaré aquí vigilando. Y por cierto, no olviden llamarme cuando encuentren el tesoro. Por cierto, parece que la Orden de la Cruz de los Lirios llevó a cabo muchas investigaciones, porque nos hemos encontrado un montón de daguerrotipos en el camino. ¿Será que los usaban para registrar los datos de sus experimentos? Ah, mira, aquí hay notas. Paimon no entiende casi nada, pero habla de que se perdió el control de no sé qué otra cosa se rompió y algo de un control de daños. Ok. Esta máquina a Paimon le suena de algo. La hemos visto antes. Sí, esta orden fue capaz de traer hasta aquí máquinas de otras naciones. Seguro que esto también lo trajeron de unas ruinas o algo así. Ah, y a Paimon se le ha ocurrido algo que da mucho miedo. ¿Qué pasa si el supuesto tesoro no son cientos de millones de moras, sino los resultados de la investigación de la Cruz de los Lirios? El conocimiento también tiene su valor. Pero Paimon prefiere las moras. Con todo ese dinero podríamos construir una casa súper bonita a la que invitar a nuestros amigos, divertirnos y comer cosas ricas todos los días. Ya tenemos la tetera.
Paimon espera que esta máquina de las ruinas no se ponga de pie de repente, tal vez, seguramente. Solo es un demoledor de las ruinas. Eso lo dices porque tú eres más fuerte. Pero ¿qué pasa si el tesoro se rompe durante la batalla? Ni siquiera sabemos la verdad en si de verdad hay un tesoro. Sí que lo hay. O debería haberlo, ¿no? No sé, Paimon, a estas alturas creo que no. El tipo está aquí por otra razón. Qué bonito. Detrás de este cristal hay un montón de agua. Y mira, está requebrajando. Está resquebrajado. Eso es muy peligroso. Se llega a romper, a saber hasta dónde llegará el agua. Tenemos que darnos prisa para encontrar el tesoro y salir de aquí. Ok. Se fue el tipo. Ok, corto la escena. Qué bonito este lugar. ¿Qué ha sido eso? Virgil, ¿qué ha pasado? Lo siento mucho, me equivoqué. Y mientras investigábamos, me di cuenta de que este no es el lugar de reunión de la Orden de la Cruz de los Lirios, sino las ruinas del Instituto de Filosofía Natural. No, te diste, ya lo sabías. Así que aquí no hay ningún tesoro, pero sí muchos experimentos con máquinas y energía. Y ahora, estimadas amigas, otro experimento está a punto de comenzar. Bueno, tampoco es que no hay ningún tesoro. Al fin y al cabo, como aventureras tan experimentadas que son, seguro que han ido recogiendo moras y tesoros a lo largo de nuestro viaje. ¿Y quieres experimentar con nosotras? Una vez que termine el experimento, volveré para llevarme los tesoros que dejen. Ah, y no se preocupen, amigas mías. Les aseguro que les daré un buen uso. Virgil, nos has engañado. No sé por qué no me sorprende. Sabía que esto pasaría. ¿No sabías y aún así caíste a propósito en la trampa? Si hay algo que odio, es la gente tan arrogante como tú, maldición. ¿Por qué todos me tratan como si fuera estúpido? Hasta ustedes, unas vulgares pueble. ¿Qué más da? Según las fuentes que he encontrado aquí, hay un demoledor de las ruinas especial. Podrías derrotar a un guardián de las ruinas, pero por más fuerte que seas, sigues siendo una mortal. Dejaré que tú misma descubras qué lo hace tan especial. Y ahora, adiós, mis queridas socias. Caxia, prepárate. Sí, lo sé, no te preocupes. ¿Qué es lo que lo hace especial? Está recuperando. Lucha y sobrevive. No. Ok, no. Sigue girando. Se perdió.
No sé a dónde va, pero se perdió. Mira, se queda adelante. Puro el cristal. Sí. Aquí vamos. Muro que salvó. La corriente de agua alcanza al demoledor, ¿ok? Bien, perfecto. Dice, corriente de Fontaine, entra en estas potentes y rápidas corrientes de agua y déjate llevar por ellas para llegar a la meta. Siempre y cuando no cambie la dirección en la que van, podrás obtener ciertos impulsos de movimiento gracias a ellas. Ok. A salir de aquí. ¿Dónde rayos estoy? Por acá, ok, perfecto. Salimos. Hey. Perfecto. Bien. Vamos a salir por esta cueva. Bien. Bien, perfecto. Uf. Lo pasamos. ¿Eh? Creo que pasamos la misión del mundo de Virgil. Ok. ¿Está bien? No estoy seguro. Posiblemente. Ok, por lo que parece la misión de Virgil no ha terminado, porque hay una segunda parte. Vamos. Pensé que había terminado, pero no. Qué coincidencia. ¿No crees, mi querido Luca? ¿Quiénes son ustedes? Oh, pero qué modales. ¿Qué modales son los míos? Empezando una conversación sin ni siquiera presentarme. Soy Sunny, guante blanco, para los amigos. Y este es Luca, el pescador.
conocido en ciertos círculos sociales. Ok. Hola, Paimon es... No sé, Paimon es Paimon y esta joven rubia es Caxia. Ah, ¿nos conoces? Por supuesto. Es solo que antes del día de hoy las conocía de la misma forma en que conozco a su señoría Nebel. Unilateralmente. Nebel, unilateralmente. Ok, comprendo. No es de extrañar que algún pajarito me diga algo en cuanto a dos personalidades tan importantes como ustedes pisan Fontaine. ¿Tan famosas somos? Mírate, qué modesta eres. Te podría decir que para algunas personas tu llegada a Fontaine es como si de repente apareciera una bomba en el gran escenario de la épicas. En el buen sentido, claro. ¿No crees, mi querido Luca? ¿Qué buen sentido tiene este? ¿Qué buen sentido tiene eso? Ah, bueno. En cuanto no se me dé muy buena la retórica, ¿cómo lo expresaría tú, querido Luca? ¿Cómo lo expresarías tú, querido Luca? Diría... Tu llegada es como un espectáculo de magia de Lina y Lynette. Una actuación explosiva en la que lo imposible se vuelve posible y que da lugar a bombazos informativos. ¡Qué gran orador! ¿Ves? A mí nunca se me había ocurrido algo así. Claro, claro. Vámonos, entiende. Oye... ¿Y por qué te llamas guantes blancos si no llevas ningún guante? Vaya, una pregunta complicada. ¿Cómo puedo explicarlo? Imagina que llevas un guante blanco al tocar algo sucio. Te mancharía, ¿cierto? Bueno, pues mi labor es encontrar esas cosas sucias y deshacerme de ellas. Ah, o sea que eres barrendero. Efectivamente, querida Paimon. Vaya, no se me ha ocurrido una mejor manera de sintetizar la naturaleza de mi trabajo. Así que lo limpias, limpias que están las calles de la corte de Fontaine gracias a ti, Sonny. qué aduladora eres, Paimon. Pero sí, se podría decir que es como dices, atrapa villanos, atrapa criminales. Pero espera, ¿para limpiar necesitas un cuchillo? Es una herramienta muy útil para deshacerme de algunos residuos más exigentes. Bueno, lo entiende. Entonces, Luca se llama el pescador porque es muy bueno pescando. Bueno, no exactamente por eso. Sabes que en Fontaine hay todo tipo de especies. Piscícolas, ¿cierto? Pues la habilidad de Luca es enseñar a la gente a llevarse bien y pacíficamente con toda esa diversidad piscícola. ¿No es así, mi querido Luca? Paimon no lo entiende muy bien, pero a ver entonces. Ah, querida Paimon, ¿cómo te gusta hacer preguntas y además unas muy complicadas y fascinantes? Me encantaría poder conversar largo y decidido sobre ello alguna vez para responderlas todas. Paimon ya está bien de preguntas. ¿Querían pedirnos algo? Pues verán, nos fascina el mundo del buceo, ya que en las aguas de Fontaine hay una infinidad de riquezas, tanto naturales como legadas por nuestros ancestros. He oído que hace poco conociste a un amigo con el que fuiste de buceo y que se te da bien bucear, que ni siquiera necesitas un equipamiento especial. Tú también lo has oído, ¿no es así, mi querido Luca? Qué chismoso.
Preguntas por Virgil, ¿cierto? Sí, precisamente. Virgil, ese tipo, solo de pensar en él, Famun ya echa humos. Famun y tú explican lo ocurrido con Virgil. Virgile. Ya veo. Gracias por contárnoslo. No de qué, Famun nunca olvidará a ese tipo, Estoy muy agradecido por su franqueza a la hora de contarnos su encuentro con Virgil, pero aún más por el hecho de que no sean amigas suyas. De lo contrario, digamos que habría ciertos inconvenientes entre ustedes y nosotros. ¿No crees, querido Luca? No creo que pudiéramos derrotarlas. Yo tampoco, ciertamente, gracias. ¿Pero qué hablas? Son los enemigos de Virgil. Ah, de los que hablaba, así que no dijeran cosas. Que Virgil dijo, no le cuentes a nadie. Tus palabras me duelen, estimada jovencita. Yo no tengo enemigos, pero sí muchos amigos. Y Virgil es uno de ellos. Eso es lo que... mi querido Virgil. No nos queda más remedio que charlar con él. Con él, guiño, guiño. ¿Me entiende, querida Caxión? Naturalmente, también lo hago para que pueda darles una explicación a ustedes dos. Si no, sería una descortesía de su parte, ¿no crees? Paimon no lo entendió. Él es guante blanco, no necesitas saber nada más, Paimon. Pero eso Paimon ya lo sabía. Ya hemos hecho el trabajo de localizar la base de Virgil y sus secuaces. ¿Qué les parece si nos reunimos todos allí? ¿Por qué insistes en que vayamos nosotras también? Pero, oh, mi estimada Caxia, las ofensas de Virgil cometido contra ti fueron tan atroces que Luca y yo no podíamos adoptar medidas sin antes avisarte. Eso habría sido una falta de decor. ¿Lo ves? Luca está de acuerdo conmigo. Paimon también lo va a poner en su lugar para que se disculpe por lo que nos hizo. Y qué buena eres, querida Paimon. Bien, nos encontraremos en el lugar que les comenté. Okay. ¿Dónde es? Voy a explorar. No sé si es este, espérese, a ver. Entrevista, no. Persona, no. Pues el hogar. Pain. Ya está. El mensaje de Fontaine. Aquí. Ah, tengo que ver cómo llegar. Creo que sería por acá, ¿no? Sí, sería tirarme por aquí y venir por acá, sí. Vamos. Ok. Vamos a ir allá. Por aquí. Virgil, voy por ti. Vamos por acá porque qué ridículo, ya me estaba resbalando riquísimo ahí.
ver. Okay. Es por puerta. Oh. Perfecto. Estimadas Caxia y Paimon, hola. Miren, esta es la base que Virgil ha estado usando últimamente. Es raro, ¿cómo es que Virgil aún ha llegado? Si no vuelve, no creo que pueda resistirme a beber todo ese synth. Drogas. A callar. ¿Sabes lo que ha costado traer toda esta mercancía? Si la estropeamos, Virgil no tendrá ninguna compasión con nosotros. Lástima, parece que Virgil aún no está aquí. Pero podemos empezar charlando con ellos. Guiño, guiño. A Paimon no le parece que tenga muchas ganas de charlar. Ah, por Dios, Paimon. Yo creo que podemos hacerles cambiar de parecer. ¿Qué opinas tú, querido Luca? Creo que no habrá problema. ¿Cómo que no habrá problema? Paimon tiene la sensación de que va a recurrir a las manos en cuanto nos vean. Ay, estás en todo. Estás en todo, querida Paimon. Lo cierto es que sería muy desafortunado que algo así sucediera. Y desafortunado para ellos. Sí, desafortunado. Another test subject. That tingle? I got Karen. Over here. Yeah. Down the that tingle. Cross. That will take. That's it. Yeah. Yeah. Should replace my hammer. Dice tumba naval, entrada desbloqueada. Ok. Vamos. Suffocate. Ok. Look at you, Foozil. Let the magic begin. Bombs away. Oops, estoy por el otro lado. Por aquí, ok. Después lo cojo. Pues cojo todo esto. Voy a venir a explorar aquí. Suffocate!
Oh, Virgil, ¿estás aquí? Ok, con esto. Dice, escúchame por favor, todo esto ha sido un malentendido. Señor Sony, la única razón por la que nos metimos en este negocio fue porque oímos que podía ser muy rentable y como los de arriba no se ponían de acuerdo, pensamos que podríamos ganar dinero antes y luego entregar a la organización todo lo recaudado. Pero bueno, está ignorando por completo a Paimon. No tengo absolutamente ninguna queja sobre la organización, pero esas personas me engañaron, por eso hice aquella tontería. Maravilloso, sencillamente maravilloso. Tu reputación te procede, Caxia. ¿No lo crees tú también, querido Luca? Sí, eres muy fuerte. Sí, señor Sony, Luca, por favor, si aún recuerdan algo de nuestra amistad... No, por favor, no. Luca, ¿olvidaste que ahora tenemos invitadas? No podemos comentar... no podemos cometer acciones indecorosas que puedan defraudarlas. ¿Entendido? ¿Te das cuenta ahora de tus errores, Virgil? Sí, lo sé, fue culpa mía. Por favor, perdónenme. Más te vale tenerlo bien claro para no volver a hacerlo. Estimadas Caxi y Paimon, les juro que mi reputación como Sony Guante Blanco, por mi padre y por mi hijo, que nuestro querido Virgil no volverá a cometer acciones similares. ¿Qué piensas hacer? En este mundo, entenderlo absolutamente todo sería demasiado aburrido. ¿Cierto, estimada jovencita? Si te pica la curiosidad, te diré que vamos a charlar con él. No queremos robarles más tiempo. Johnny y Luca, gracias a ambos, Paimon no entendió. Parece que en Fontaine hay más gente buena que mala. Adiós, espero que en el futuro podamos volver a colaborar, mis estimadas Caxia y Paimon. Ay. Querido Virgil, eres peor que un dolor de muelas. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Lo siento, lo siento! Ah, no puedes seguir así. Ya sabes que el tiempo pasa volando y que cuando te das cuenta la puerta que tenías abierta ya se habrá cerrado. En nuestra organización tenemos un código de conducta y una de las reglas más importantes es que hay ciertos negocios en los que no debes meterte. Pero señor Sony, escúcheme, sabe, el margen de beneficio que podría... De verdad, dinero. ¿Importa algo aparte de eso? ¿Es que no te queda nada de patriotismo? ¿Acaso quieres envenenar a nuestros compatriotas a costa de ganar dinero con esa bebida? ¿Has visto eso? Hasta Luca ha hecho un sonido lleno de expresividad. Sin duda, mi querido Virgil, has conseguido lo imposible.
Señor Sunny, por favor, le ruego que me crea. Todo fue culpa de esa gente despreciable. Ellos me engañaron y por eso yo... ¡Tonterías! ¡Cállate ya! ¡Ah! Odio la escoria como tú. Llegados a este punto, ¿de verdad crees que vas a conseguir engañarnos? ¿Engañarme? ¿Crees que soy tonto? ¿O acaso el tonto eres tú, eh? Y no solo eso, sino que también querías herir a Caxia. Te da igual quién sea tu objetivo, ¿no? Y pensar que ha entrenado a alguien tan estúpido como tú. Tendré que charlar con él cuando todo esto haya pasado. Pero eso no sería algo de lo que te tengas que preocupar, querido Virgil. ¿Luca? Querido Virgil. Ah, ya. Ok, es lo mismo, es lo mismo. Ok. Es la misma conversación, ok. Era todo, ok. En cualquier caso, creo que eso sería todo por ahora. Vamos a ver los logros que conseguimos. Información al estilo de Fontaine. Mantén una conversación amistosa con Virgil. Viente mil lenguas de travesía a la deriva. Déjate llevar por la corriente. Perfecto. En cualquier caso, todo eso sería por ahora. Y nos vemos la próxima vez con más Genshin Impact. Recuerden mi Twitter, Twitch, Discord, se trajo en la descripción. Y nos vemos. Bye bye.